Buenos días. A continuación le presentaremos la obra titulada Tabareco. Esta es una obra indigenista y épica, creada por el autor Juan Zorrilla de San Martín. Esta cuenta la historia de amor de un indio llamado Tabareco y de una española llamada Blanca. En esta participan Ruth como Blanca, a Wilna como Magdalena, Willy como Yamandú, William como miembro de los Charrua, Yocandi como miembro de los Charrua, Nayelis como miembro de los Charrua, Mayerin, esposa de Gonzalo, Gregorio, Gonzalo y Juan José como Tabaré. La obra comienza cuando los Charrua toman prisionera a Magdalena. De la unión de Caracé y Magdalena nace Tabaré. Empuja. ¡Ay! Empuja, empuja. Con fuerza, con fuerza. Ya viene, ya viene, ya viene. Tabaré. Gonzalo, su esposa Luz y su hermana Blanca llegan hasta El Salvador. En una batida de charruas, los españoles capturan a Tabaré. Este ve a Blanca y recuerda a su madre. Blanca se quedó sorprendida con Tabaré. Fray Esteban quiere cristianizar a Tabaré. Hijo Tabaré, conviértete. Sigue el camino del Señor, porque ese es el único camino que te puede salvar. Sí, padre. Los soldados quieren matar a Tabaré en el campamento, pero el sacerdote los detiene. Un momento, no lo maten, eres un siervo de Dios. Gonzalo, quien no simpatiza con Tabaré, le explica a Blanca que Tabaré se tiene que ir. He tomado una decisión de que Tabaré se vaya del pueblo. Pero yo no quiero, ¿por qué razón? No quiero a ese sujeto. ¿Pero qué tiene de malo? La raza de nosotros no se puede ligar pero con no, él. No, 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 por favor, no te lo lleves del pueblo, por favor. Y ya tomé mi decisión. Tabaré abandona el poblado español, pero antes Blanca y el padre se van a despedir de él. Gonzalo tomó la decisión de correr a Tabaré del pueblo. ¿Por qué? Porque no quiere que liguemos nuestras razas. Nos vamos a despedir. Está bien. Tabaré, ¿por qué te vas del pueblo? No importa que mi hermano diga eso, eso no tiene que ver nada. Tabaré, por favor, no te vayas. Tabaré, no te vayas. ¿Por qué? Blanca vuelve y le sorprende la indiferencia de Tabaré. Padre, ¿usted se ha dado cuenta de la actitud tan indiferente de Tabaré? Sí. No vale la pena, no vale la pena estar. Yamandú reclama para sí el mando de los Charrua. Yo reclamo el mando de los Charrua y castigaré a todo aquel que se oponga a mi decisión. Blanca estaba acostada y Yamandú la rapta. Tabaré se da cuenta y acude a ayudarla. Gonzalo está convencido de que fue Tabaré su raptor. Estoy prácticamente seguro que rapto. El maldito indio de Tabaré tiene que ver en esto. Estoy seguro que fue él, no sé cómo la miraba, fue él. Estoy seguro, iré por él. Yamandú contempla a Blanca desmayada. Cuando Tabaré llega, ahorca Yamandú.
y Tabaré de Escarta Blanca. ¿Cómo estás hablando? Al Gonzalo creer que Tabaré había secuestrado a Blanca, decide matarlo, lo cual Blanca lamenta con lágrimas. ¡No era él! ¡No era él! ¡No, no, 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 no era él! Oh, no. ¡No! ¡No fue él! ¡Fue Yamantú que me secuestró! Lo ¡Tabaré! Está. ¡Ese maldito indio tenía que morir! Es una cara sorprendida. Se supone que es una cara sorprendida. A ver los topos, no se puede. A ver la boca. Con... ¡Así no! Eso tuvo que ser el estúpido indio de Tabaré. ¿Tabaré? ¿Cómo es esto? ¡No lo maten! ¡Eres un siervo de Dios! ¡Dije! ¡Es que tú me entiendes! ¿Y qué es lo que le dio el tipo?